encuentren bastante, bastante chidas y chidos el día de hoy. Bueno, en este video les voy a estar presentando el top 5 labiales de otoño. Así que este video va a estar rapidito, sencillito, facilito. Así que si les interesa saber cuáles son los labiales que les recomiendo y que son mis favoritos para este otoño, sigan viendo el video. Antes de comenzar este video, les quiero agradecer mucho a las bonis que han estado bastante activas contestando mis encuestas en Instagram. Que si no me sigues, te dejo aquí en pantalla o en la cajita de información mi Instagram para que vayas para allá. Siempre les pregunto antes de hacer videos o de grabar qué es lo que les gustaría ver y ustedes votan, así que es muy importante su opinión para mí. Y mis bonis votaron por este video, que querían ver este video. De hecho, estuvo bastante reñido contra el video del tag del youtuber hipócrita. Ese tag ya lo voy a subir muy pronto, así que vayan a Instagram a votar si es que quieren ver ese tag en este canal. Y también la señorita Miss Hernández, ella siempre ve mis videos, te mando un saludo, nena. Y ella también me pidió este video, así que pues vámonos. Vámonos de 5 a 1. El número 5 vendría siendo este, de la marca Maybelline, de los Color Sensational o Sensacional. Y este es el tono 410 Blissful Berry. Como pueden estar viendo en pantalla, es un color bastante moradito, amoratado, bonito, como vino, pero tirándole más al morado. Es el que traigo puesto aquí, de hecho. Entonces, como pueden ver, se ve bastante, un poquito como fucsia en la cámara, pero es un poquitín más oscuro de lo que se ve. Y lo mejor de este labial es que estos no son terminados mates, son como jugositos, brillositos. Pero ven ustedes, en la cámara se me ve como mate, como que no brilla tanto. Y es porque me puse un poco de polvo traslúcido así con los deditos. Y después empecé a hacer esos movimientos y queda totalmente mate. Ese es un truco por si tienes algún labial que te encante y lo quieres hacer mate. Ponte polvo traslúcido y no brillará. Ok, el número 4 en esta lista de labiales para otoño es este de la marca Infinity Lips by Fari Deluxe. Este es en el tono marrón y como pueden ver es un color pues café, ahora sí que tirándole un poquito a lo vino. Este formato sí es un labial indeleble en secado mate. La verdad es que el color queda un poquitín parchoso al ponerlo, es un poquito difícil de trabajarlo, pero una vez que le agarras la onda, al momento de aplicarte primero una ligera capa y después una segunda, te queda muy bien el color. Así que si no has visto la prueba de este labial, te lo dejo aquí arriba como video sugerido o en la cajita de información abajo. Pero sí, este es un lindo tono, huele rico y pues yo creo que va perfecto ahorita para otoño. Okay, vámonos con el labial número 3 y ese sería o vendría siendo, tengo por aquí, de la marca Kehel Habibe, este formato mini o pequeñito, de los primeros labiales indelebles que salieron de Kehel Habibe. La verdad están muy muy buenos. Este es en el tono terracota y es un naranja como, sí, un naranja como tirándole a lo vino, más o menos. La verdad es que huele bien bonito. Es un tono naranjoso, como chocolate, como nude, pero no tan nude. La verdad, no sé cómo describirlo. Aquí se los dejo en pantalla para que ustedes puedan verlo mejor en swatch. La verdad es que esta fórmula es de las más ligeras que he sentido en mis labios. La más cómoda, la que más te dura. Este labial me encanta, me fascina, pero pienso comprar otros a ver qué tal salen. Ok, el número 2 es un labial que también me encanta mucho. El color al principio no me convenció del todo, pero después de que lo usé más veces, me encantó. La terminación de ese labial también es indeleble, es de los líquidos indelebles. Y este es de la marca Hollywood Cosmetics. Este es en el tono número 15. Este es de los que vienen en formato también pequeñito, de los de Hollywood. La verdad, este huele a uva. Ay, se los juro que huele a uva, como de esos dulcitos que te dan en las piñatas, que son así como chiquititos. Wow, huele riquísimo, se los juro. Es también de las fórmulas más ligeras, más llevaderas, que no te resecan los labios y te sientes como que no te puedes mover literal porque se te va a quebrar y se te va a abrir y todo. La verdad, tiene una terminación excelente este labial. Para el precio también está súper wow.
Entonces, este tono en específico es muy otoñal, es muy uva, muy morado, muy frío. De hecho, el tono es frío y la verdad es que sí, definitivamente voy a correr a comprar algún otro tono de estos porque son muy, muy buenos. Este tono es como un café nude, pero hermoso para esta temporada. Vean eso. Yo sé que en cámara los colores a veces no captan como debe de ser, pero vean eso, es hermoso el tono. Huelen rico estos labiales. Vuelvo a lo mismo, estos son de los Maybelline Color Sensational y este es en el tono 950, Untainted Spice. Y no se preocupen, se los voy a dejar abajo escrito todo para que no tengan que lidiar con mi mal inglés. Entonces, este queda brillosito, pero recuerden que pueden hacer el truco del polvo traslúcido y no pasa nada, va a quedar absolutamente mate. Y yo creo que es un color bastante, bastante llevadero, bastante nude, que no es así como que uff. Y bueno, mis bonis, esto ha sido todo por este top 5 labiales para otoño. 100% recomendados, 100% favoritos, los tonos son hermosos, están pues más o menos en la gama económica todos. Y la verdad es que lo pueden encontrar en farmacias, en el centro de sus ciudades, en las tienditas de así, de que venden cositas económicas. Así que pues esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que me pueden regalar un dulce y genial like si les gustó este video, claro que sí. También pueden suscribirse si no están suscritos o si son nuevos por acá, nuevas por acá, pasando por este canal. Quédense a ver videos, es totalmente gratis y lo pueden hacer suscribiéndose en el botoncito de acá abajo rojo que dice suscribirse. Píquenle a la campanilla también para que les avise YouTube cada vez que subo video, aunque estaba fallando un poco el algoritmo ese de avisarles que tenemos nuevo video. Pero recuerden que siempre subo videos martes y viernes, así que para que estén al pendiente. Recuerden y no se les olvide que en la cajita de información aquí abajo siempre les dejo mis redes sociales, que serían Instagram y Facebook. Siempre les dejo los productos y los precios y otras cositas que tal vez les interese ver. Bueno, mis bonis, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuídense mucho, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.